¿Cuántas camisas has comprado y no usas porque no te quedan como quisieras? ¿Qué tal si pudieras armar tu propia camisa? Con la tela que más te gusta, tu propio diseño y lo más importante, a tu medida. Justo eso es lo que hacemos en Fina Estampa. Ya sea que vengas a nuestro estudio, vayamos a tu oficina o compres en nuestro sitio web, personalizándola con los detalles que te distinguen y confeccionándola con las medidas exactas. Nuestra pasión es hacer las mejores camisas al punto en México. Bienvenidos a un live más con la dupla de tres. El día de hoy tenemos a una flancita, digo, a Yasmín Enríquez, jugadora de Gallos Femenil. Así que quédense aquí para que conozcan un poquito más de ella y presentarles a mis compañeras que me acompañan todos los martes. Ahorita volvemos. Ya me andan reclamando que mi saludo no estuvo, mi entrada no estuvo buena. La neta, pues, ¿qué les digo? Pues es un flancito aquí, no, la que tenemos invitada. Pide disculpas públicamente, por favor. Aquí en la dupla no somos así. Así que, por favor, pídele disculpas a Yasmín. Flancito, bienvenida. Bienvenida, Yasmín Enríquez, a la dupla de tres. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ahorita pues escucho tu disculpa. Por favor, Karen. Ahorita te llega. Karen, por favor, no te preocupes. Disculpa. Y bienvenidas a mis compañeras que no me debieron de haber extrañado ya tanto, porque pues ayer las vi y tuvimos un shooting. Ouch. Así que esperen próximo, próximamente más material. Sí. ¿Cómo están? Muy bien, feliz de estar otro martes con ustedes y invitada de lujo, una alumna ahí de Querétaro que creo que va a hacer un muy buen papel este torneo. Y pues a Bárbara Sandoval no le extraño, a ella sí, la veo diario, pero Barbie, ¿cómo estás? Pero aún así también me extrañas. ¿Qué te parece? Karen, yo sé que me extrañas, todos los días me lo dices. O sea, no hace falta expresarlo. muy bien, contenta de estar otro martes con ustedes. Vean mi sonrisa lo dice todo. ¿Sonrisa Colgate? Claro, A ver si ahí le enseñas a sonreír a Yase. ¿Que no sonríe?
¿No sonríes? Claro que sí. No, no, ¿qué pues? Chancy por los dientitos no se ve, pero ay, sí, sí sale. No, hoy Karen te anda tirando con todo, ¿eh? Yo te dejo. Déjala, que déjala. Yo te dejo que le va a borrar la sonrisa cuando le gane los penales. Según ella me quiere de retar. ¿Qué quiere? ¿Qué no, quiere? No, es que no sabe que yo era portera. Pero déjala. Ya te he estado viendo, ya te he estado yo viendo. Yo voto por Jazz. Yo quiero ver bien. Eso y yo voto por Jazz. Yo apuesto por Jazz. Yo también ya. Apuesto por Jazz. ¡Oigan! Ahora tú equipo. Eres el plan, Karen, acá. Tú eres el planecito, ¿eh? Tú eres Karen, el plan. La última vez fuiste mi hija, entonces, pues, apuesto por Jazz. Yo realmente. Creo que hasta Lupita la arma también en los penales, ¿eh? La verdad, sí. No te quise hacer quedar mal la otra vez, pero soy buenísima, ¿eh? Ustedes me conocen y saben que sí me la rifo en los penales, la neta. Mira, desde hace 2 semanas que le estábamos diciendo y ha tenido suerte que no le ha tocado porque se me atraviesan los postes y así. Porque alguien quiso estrellarse contra un poste. Le da frío. Sí, le dio frío, exacto. La suerte es lo que tuviste. No, le dio frío allá y dijo... Prefiero estrellarme contra un poste para no perder ahí la dignidad con Karen. Ay, no, más bien que la que creo que está diciendo que no es porque tú estás cuidando tu coxis. Ya no es lo mismo una caída hace 5 años ahorita. Oigan, si les voy a platicar algo, no manches. Me pongo acá con las porteras, ¿no? Y a veces... pues no caliento muy bien y a la hora de decirles de que no, tienen que caer así, bueno, pues me metí en frío, me aviento, santo postalazo me di, así casi las 3, iban a juntarme y de que estás bien, no, o sea, duré con el brazo acalambrado como 3 días, tengo que calentar, ya no es lo mismo. Karen, es que la edad ya te está pegando, ¿eh? Ya no dime, estás para tus trotes. No, amiga, la edad solo es un número, tú sigue conservándote, por favor. Y ustedes están de la edad, están pequeñitas, apenas van al kinder. Somos cracks, pues. Ay, cracks. ¿Qué te digo? Es más, Jazz, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar poquito de ti? ¿Cómo es Jazz fuera de la cancha? Pues sí pasa, ¿no, Karen? No, hombre, si Karen te enseñó, no le duele las rodillas de vez en cuando. Digo, no te dolió la rodilla ahorita que... No, sí pasa. No, pues, ¿qué decir de mí? Pues me encanta ver películas, es algo que siempre hago después de, pues en mis tiempos libres. ¿Qué más? Tu pues, bag, estaba estudiando... tu bag, ¿no? ¿Qué? ¿Estabas viendo tu Dark? ¿Estabas viendo tu Dark? Sí, ¿no? Estabas... pero... ¿La no, serie? Ya no la entendí. Imposible. Aparte soy de que súper distraída, entonces... Nah. O sea, pasa un algo, X cosa, una mosca, y yo estoy viendo, y después de que, ¿en qué me quedé? Entonces era muy imposible, está súper difícil de entender esa serie. Pero... Ya, pero te interrumpí. ¿Estás estudiando? ¿Estudiaste? Ah, sí, te estaba... estaba estudiando oficio. Me voy a tomar un descanso de 6 meses porque, pues ya ves, circunstancias. Pero ya voy a pasar a quinto. Ya les di unas rehabilitaciones a Karen. Esa del hombro salió en un día. ¡Qué crack! Estoy esperando mi masaje. Y ya, pues... esos son mis tiempos libres. ¿Comida favorita? Creo que el sushi. ¿Qué más? Gracias por invitar. ¡Qué feliz! Gracias, qué feliz. No, pues no sé, a ver. No sé, es que no soy como que muy fanática. No sé, de la comida. Me gusta. Tenemos que llevar para que conozcas. La buena comida. ¿Cómo que no eres fan de la comida? Es lo pues más no serio. Sé, o sea, sí me gustan muchas cosas, pero no tengo no me gusta comer. Yo no como. No, es que no tengo un platillo así, o sea,
Pero no, de Guadalajara no tienes un platillo así de que la carne en su jugo y así. Me gustaban mucho las tortas ahogadas, pero no sé. O ya puro asado porque eres tigrilla. Pero puro asado. Sí, ya pura carne asada. Sí, del norte. Monterrey, del norte. Nomás se van poquito al norte y ya. Regresan con asado regio y... Nah. No, sí, la carne asada otro ya. 3 años. 3 añitos. Y ya con eso ya hablas bien regio. Dicen, pero no creo. Me tiran carrilla, pero no es cierto. Ni hablo así. La verdad, sí, un poquito, pero está bien. Sí, la verdad, un poquito. Nos cambiaste por una carnita asada, dejaste la torta por la carnita asada, pero bueno. Ahora sí. De gustos. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? No, no. Oye, ¿en Querétaro no te gusta? ¿Qué te gusta la comida? Bueno, ya has probado la comida, ¿no? Pues no, pero he probado así de que platillos que llevan queso y están muy buenos, o sea, sí me gusta mucho el queso. ¿Cómo cuáles? Pues, no sé cómo se llaman aquí, tlaco, no sé, cosas raras, un nombre raro, pero... ¿Pero es así como aquí, una quesadilla gigante? Antes no dijo las quesadillas tía Rosa, me encanta. Las quesadillas con queso. Ya sé. No. No, pues no he probado mucho, la verdad. No, pero las tlacoyas o esas cosas, ¿tlacoyas o tlacoyos o qué? ¿Cómo? Sí, ¿no? Sí, algo así se llaman. ¿Es de aquí? ¿Es de Querétaro? ¿O es de un chilango, es eso, no? Perdón. Pues casi todo México está en Querétaro, Karen. No, aquí hay un peso tapatío, cañón. Aquí, mira, sí, ahorita puras zapatillas. Bueno, ahorita sí, ahorita sí. Y en el equipo, pues también hay peso zapatillo también. Sí, la ahorita. Verdad que sí. Ahorita. Oye, sí. Ya una compañera te está haciendo bullying, ¿eh? Dice que cuidado con el poste, Mayra. No, hombre, voy a tener que entrenar mi visión periférica. No, pero oye, me preocupaste, dije. Ah, eso te iba a decir, ¿sí la vieron? ¿Sí la vieron en la del poste? Fuertísimo. Sí, no manches. Aparte fue en el minuto 4, apenas estaba caliente y ya se llevó el madrazo ese. Pero déjame decirte que fui de las más rápidas, ¿eh? Con ese sprint que me aventé. Eso sí es cierto. ¿Cuánto te dijo? ¿Cuántos 32 kilómetros? 32.1 o algo así. 32 kilómetros, no, imagínate. Así directo al poste, mira. Estuviste a nada de salvarlo, estuviste a nada. A nada. Ya sé, a nada pero... de no estrellarte o a nada de... No, de echarte de tapar el balón. Pero ya, deja que me recupere para que pierdas en los penales. Oye, ¿y qué fue? ¿Solo fue el golpe o...? Porque no, también tuvo afectaciones. No, pues sí. Ya, fue el golpe. O sea, fue el golpe, pero está difícil de que bajar la inflamación porque, pues sí, fue un golpe fuerte. Y también toda de que la parte de la ingle también tenía toda moreteada. Pero ya, o sea, ahorita creo que mañana voy a empezar a hacer ya cosas de en el campo. Y supuestamente... no sé, pasado mañana ya me empiezo a integrar con el equipo, que va a haber dolor, o sea, el dolor no se me va a quitar, pero pues solo es golpe, entonces está bien. No, pues que sí estuvo, que fuertote tu gol. No, neta, cuando lo estábamos viendo después del partido, no, sí, bien, después del partido, no, o sea, las tomas que te dieron, estaba cañón en el chicoteo. No, pues imagínate. Y la neta, pues se notó. Imagínate que hasta la delantera nota el gol y en vez de ir a celebrar, se quedó preocupada por el golpe de ella. O sea, luego pide las asistencias. No celebró, literal, no celebró el gol. Sí hubo ahí afectaciones secundarias, la verdad, ya como que ya no le calza bien. Seguro tú te reíste en cuanto viste eso. Nah, ¿cómo va a reír? Ya,
tú sabes que no, y aparte yo estaba como atrasito de ti. Conociéndote seguro sí es. No, no sé, incapaz, fue como... No, me acuerdo que me quería ayudar a cargarme en el túnel, sí, pero ajá. Pues ya sabes, la fuerza no... No se le dio. Es el fuerte de Karen. ¿Sí crees? Y dijo la doc, no, yo me la rifo mejor. Yo te dije, súbete. Sí, no, oye, la verdad que una... sí, quedé traumada. ¿Con qué quieren iniciar? Les preguntamos, iniciamos con el juego de la ruleta, le presentamos el juego de la ruleta, o primero otras preguntitas, ¿cómo dicen ustedes? ¿Qué dice el público? Pues yo digo que la ruleta final, ¿no? ¿O qué? Barbie. Barbie Girl. Disculpen, tuve problemas técnicos, pero ya. Ah, se te fue el audio. No, es que me trabé. Es que se me trabó. No te preocupes, arriba el Mazatlán. Te quedaste en lo de, pues, ¿qué quieres hacer? Y yo, ¿qué? ¿De ya. qué? No supe. ¿Se hace o no? Porque me trabé. Nah. ¿Dónde? No digo, ¿se hace o no? ¿Se arma o no? Va. No sé qué, pero el mundo está la Barbie bien perdida acá. No, a ver, platícales tus inicios de fútbol. Te tocó, pues, ahí ser campeona. Sí, pues, de los inicios, desde chiquita. Ahí andaba con mi equipo, mi primer equipo de niños se llamaba Morusitas, porque éramos, ahí los niñitos chiquitos. Pero siempre me tocó jugar con niños. Y ya hasta la secundaria que estaba en el colegio, en 11 México, pues ahí ya fue cuando mi primer equipo de femenil. Y después ahí fue Selección Jalisco. Luego, ¿qué fue ahí? Ah, Selección Mexicana. Y ya luego se terminó lo del Mundial de la Sub-17. Y ya fue cuando empezó lo de la liga. Ya pues me decidí por Tigres. Y el primer año pues estábamos en semifinales. Digo, el primer torneo, y ya el segundo nos tocó ser campeonas. Y no, pues muy emocionante. Nos tocó también pues llenar el estadio porque fue contra Rayadas. Y allá el fútbol, la afición regia es... No manches. Son bien... fanáticos, entonces estuvo muy padre que el estadio lleno y así. Estuvo muy... Yo creo que las mejores emociones que he tenido también ahí. Y ya, ahorita sí, echándole ganas. Mande. Y estando ya, tú estás jugando regularmente en Tigres y después una lesión fue que te dejó fuera de la titularidad, ¿o cómo fue tu paso por Tigres? Pues, sí hubo una lesión, o sea, fue, sí, una lesión que me tuvieron que operar el tobillo y duré como 5 meses fuera, pero no, o sea, no fue por eso realmente el que estuviera en, pues, en banca y así, fue más por llegada de otras compañeras y pues, experiencias y eso que tenían, y ya por eso fue que yo estuve en banca, pero pues aprendí mucho, la verdad que le tomé el mejor lado que aprendí de mi competencia, que era mayor y tenía más experiencia, entonces creo que sí le tomé el lado más positivo de eso y me fue bien, tomé muy buenas cosas de ellas. La neta estás pues bien joven, o sea, ahora sí, ya no por aludar, pero pues estás muy chiquita, o sea, te falta mucho recorrido, entonces, estuviste en un equipo muy importante, o sea, en cuestión de que, pues, hicieron desde un inicio bien las cosas en cuestión de apoyos y así, y llegaban a lugares importantes, ¿no? O sea, te toca eso vivir demasiado chiquita y ahora con la madurez que adquiriste allá puedes hacer varias cosas, la verdad, muy interesantes y las estás logrando, ¿no? Acá en Querétaro, de lo que se ve, de lo que llevas sin antes de estrellarte en el poste, ¿verdad? Sí, todavía me falta. Pues apenas llevo un partido 5 minutos.
Un partido 5 minutos. Ya, ya. Rompiste récord. Pero no, la verdad es que sí, o sea, siento que eso sí me ayudó mucho porque, pues, digo, entrenaba con chavas que, pues, de mucha experiencia, que no nada más han estado jugando en México. Entonces creo que eso sí me ayudó bastante. O sea, los entrenamientos eran mucha competencia y, pues, eso siento que sí me crecí mucho futbolísticamente. Oye, ¿nunca llegaste como a tumbarte? O sea, o como de caerte o así. Sí, la verdad que fue muy difícil la primera vez que yo, o sea, que fui banca porque pues nunca me había tocado, o sea, realmente no era como que costumbre de, ah, pues estoy en banca y luego voy a entrar, así no. Entonces sí me pesó un poquito, pero como te digo, o sea, lo tomé con lo mejor de que, pues, imaginarme que estaba aprendiendo, que le viera las cosas buenas a mi competencia. Y claro, me exigía yo también, pero pues no, ni de nada me servía de caerme y bajar mi nivel, entonces le tomé por el lado bueno. Y ahora que ya estás en un equipo que creo que vas a ser una pieza fundamental para el esquema de Carla, vas a aportar muchísimo a esa experiencia que estás diciendo, ¿qué es lo que quieres lograr en Querétaro? ¿Cómo te ves en Querétaro? Pues, sí quiero transmitirle, bueno, a mis compañeras o ayudarlas en esa experiencia que he tenido o he agarrado de mis otras compañeras. Y pues creo que lo que queremos en Querétaro es, pues, llegar a la liguilla, tener buena posición en la tabla. Y hemos tenido, o sea, no hemos tenido ahorita los mejores resultados, pero siento que el equipo ha aprendido mucho de los errores que hemos tenido. Entonces yo veo mucho futuro en eso, de que es un equipo que no se queda, o sea, con lo que tiene. Siempre aprendemos algo y siempre lo estamos poniendo en práctica. Entonces siento que cada juego que hemos tenido se ha visto mucha mejoría. Oye, ¿cómo fue que llegaste a Querétaro? ¿Cómo fue tu decisión? ¿Qué influyó para que tú dijeras que era Querétaro? Dijo, ay, va a estar el entrenador portero de Oscar. Nada, pues me voy. Ay, ay, ay. Ya se la rodilla. De haber sabido que tú estabas, no iba, ¿eh? Yo creo. Me hubieran avisado. Sí, oye. No te creas, pues, fue por... Yo estaba buscando oportunidad de tener, pues, más minutos, de ya poder jugar un poco más, y me dieron la oportunidad de Querétaro. Entonces, pues, estuvimos en pláticas y me presentó, o sea, me pusieron el proyecto que tenían, pues, hubo nueva directiva, entonces, pues, apoyaron mucho más, y me gustó mucho, o sea, me gustó mucho cómo tenían planeado el equipo, el trabajo que íbamos a tener y eso. Entonces sí me decidí y ya, la verdad no me arrepiento y estoy muy emocionada por esta nueva etapa que voy a vivir. Oye, ¿no te arrepientes de estar con Karen? Digo, yo es lo que más disfruta de sus entrenamientos. Ahí estás de campeona. No, ¿Sabe qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo ahí? No. Subtítulos, por favor, producción. Oye, Barbie, pues fuera de broma, tenemos a dos compañeras aquí que han sido campeonas. Entonces, no es cualquier cosa. Yo creo que si a mí me preguntaran y a ti te preguntaran cuál es tu mayor sueño, pues creo que es ese, ¿no? Independientemente si juegas o no, la emoción es la misma, porque es tu equipo. Y ahorita hay que llorar las dos. Es que no eso. Pero bueno, quién sabe, con los años, ¿por qué no? Mira, ya nos presenta. Salúdala, Romy. Esa Romy tiene hasta tiene porte, que uno. Tiene Insta, para que la sigan. Tiene mejor perfil que Karen. ¿Qué pasó? Oye, ¿cuál es su Insta o qué? Se llama Romy-Lafiru, porque es su segundo, es el apodo. ¿Lafiru?
Sí, como Firulais y así. Sí. Ah, ya. ¿Y si se porta bien o como la dueña? No, 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 sí es bien inquieta, pero... Pues entonces, ¿cómo la dueña? La dueña es bien chida. Nada, no, pero sí, bien tierna. Ah, eso sí, no como mira, la dueña. Bien metiche, quiere andar aquí. Mínimo, yo creo que ella sí está educada para ir al baño correcto y así. Claro, pues como la madre. No como la dueña. Cabienda. Oye, pues te preparamos. ¿Qué hacemos? Ajá, la dinámica. Dale. Échale, te preparamos una dinámica. Tú primero, Bárbara, la primera pregunta es tuya. Te la cedemos. Pero aquí hay una. ¿Van a explicar la dinámica? Sí, explícalo. Ok. La dinámica consiste. Ay, güey, espera. Dale. Problemas técnicos, disculpen, ya. La dinámica consiste en que, pues, es una ruleta en donde, pues, la giramos y todo, y va a salir una pregunta y ya, tú la contestas. Ok. Excelente. ¿Qué tal me explicas? Pero tienes que girar tú la ruleta. Tú le tienes que hacer. No, no, gira. Bueno. Así que, para que funcione. Tírala. Tírala. A ver, ya tú me dices. Para hacer fuerza. ¿Cuál es el momento más alegre de tu carrera? ¿El momento más qué? Alegre de tu carrera. Alegre de tu carrera. Ay, qué difícil. Creo que... estar en el mundial con selección. Y el campeonato son las dos. ¿El de Jordania? ¿En la sub-17? Ahora sí que ahí sí nos llevamos muchísimos años, entonces ni de chistes estuvimos. No, si te ves bien chiquita, mira. No, mira la cara. ¿Y por qué parece como nutriólogo ahí? Ay, yo sí me acuerdo de esa dinámica que hacían. Aparte la mujer cantando. Sí, cierto. ¿Sí lo estás viendo eso o no? Lo que están presentando. Ya. No, ¿qué? No, nomás no se estás viendo bueno, a mí. Es que desliza el pon tu pantalla para que puedas ver. Ajá. Ay, no manches. Ay, no, esa entrevista fue de mis primeras que me puse súper nerviosa. La mitad de las cosas no sé si eran verdad. O sea, mira, claro que no quería estudiar nutrición. Ay, no. O sea, ahí tenías que decir como que tú, ¿qué quieres estudiar? ¿Tu película favorita? Y aparte, creo que las hacían cantar algunas. Sí, no, yo no. Pero había unas que cantaban de que en pareja, así no vale, pues sí. Así todos. No, pues era mi primera vez así de que en cámaras oficiales y no, estuvo terrible. Ya se me da pánico ahí. Y está tu segunda vez. Ya agarraste, ya agarraste. Ya agarraste. A ver, sáquenme a la ruleta. Ni ves, es por eso, ni veías la ruleta. No, no la vio. Saquen la ruleta y ahora sí, gírale. Pero con fuerza. Porque mira, ni se mueve. Yo pensé que sí me metías a alguien. Ahorita me puse una terapia bien difícil. Oye, ¿qué significa esta foto para ti? A ver, pero que vea la foto. Sí. Ya, sin Yolanda. No. Bueno, no, sí, con Yolanda. No, pues no manches. Pues no, es una increíble persona. La verdad que me empezó muchísimo su partida. Pero yo sé que siempre está ahí, o sea, conmigo, porque realmente él fue una parte fundamental en mi carrera. Tengo muchos consejos de él, como pues también era central y súper aguerrido, entonces yo me identificaba mucho con él. Y realmente me quedó todas sus palabras que él me dijo. Y esa vez fue cuando él nos dijeron que él tenía... estaba pues recibiendo tratamiento y esas cosas, entonces esa final fue literal por él, tenemos playeras y todo del profe Vato,
y creo que fue de los momentos también muy, que nunca voy a olvidar, y claro que tampoco voy a olvidar a él y todos sus consejos. Estoy muy, muy agradecida de habérmelo topado en mi vida. La verdad es que, digo, hemos platicado con Gaby, con Fabi, con Allison, no, todavía no platicamos, pero todas, o sea, todos sus recuerdos de vato y su forma de platicarlo, su forma de recordarlo, o sea, digo, wow, qué persona debió de haber sido. Y creo que toda la gente que lo conoce va a decir lo mismo, es, sí, o sea, hasta en sus peores, yo creo que en momentos de que tenía las terapias y eso, nunca dejaba la sonrisa. Me acuerdo que siempre lo veía en el estadio o así, y súper sonriente, o sea, con todos platicaba y así. Entonces yo creo que todas las personas que lo conocen saben que es un amor. Qué honor haber estado, la neta, con él. Mira que está chido su fotito. Bueno, ya que salga la ruleta, échale a tu esfuerzo. Ahí va, déjale que más fuerza, ¿eh? Ay, ya se me fue. ¿Cuál ha sido el oso más grande que te ha pasado dentro de la cancha? Aparte de chocar contra un poste. No, creo que ese ha sido mi... No, no manches. Ya lo tienes que bautizar, creo, como ese poste de Yasmín, no sé, algo tuyo, velo y... Ya le dije a mis amigas que antes de un partido me voy con las porteras a rezarle ahí al poste. Sí, ya le dije que era porque no había besado el poste. Yo le dije, ay, yo tengo la cábala de besar el poste. No, sí, ese es mi ritual de Karen. Sí, entonces ya le dije a Yasmea, vamos, reconocimiento de cancha, unos besos con los postes, y vámonos. Bueno, ¿sabes qué? Tengo otro. ¿Cuál? A ver. Cuéntalo. Bueno, pues, en el Mundial de Jordania, creo contra Jordania, metí un gol, y yo me acuerdo que en esa entrevista nos dijeron de que, ¿cómo vas a festejar si metes un gol? Y yo, ay, no manches, pues, o sea, no tenía como que un festejo, porque pues meter un gol siendo defensa, pues está más dificilillo. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, pues voy a besar el escudo. Ahí del otro lado. Bueno, total, así quedó. Entonces yo meto el gol y pues, o sea, yo súper emocionada, porque pues en el Mundial y no había metido goles y así. Entonces me volteo, hago un brinco de bailarina que no sé de dónde me salió, pero así no era mi festejo, simplemente brinqué, y después yo agarro, pues según el escudo como quería, pero agarro Adidas, lo beso, bueno, acá de que agarro Adidas, lo beso, y ya, yo bien feliz, no sé qué, y después de la repetición, y todas me, pues mis amigas echándome carrilla de que, oye, ¿te patrocina Adidas o porque lo amas tanto? Y así, y yo dije, no manches. No manches, sí, eso no, por la neta. Sí. Ay, sí te ha cagado tu historia, la neta. Ahora puedes besar a Charlie si quieres. Charlie, ya, para que también me patrocine. Charlie. Bueno, a lo mejor sí, era un gancho, ¿no? Chancy pega, ¿verdad? Sí, Chancy pega, puede ser. Ojo aquí, ahí la bien... aquí. Sí, ¿acaso bien patrocinada? Charlie. Hay que se peleen. Que lancen las ofertas allá. Que yo sí les hago mucha promoción, ¿eh? Ya dijo. A ver, siguiente. Saco una ruleta. Voy. Vas, tengo. Va la más guapa. Entonces le doy, ¿no? Ay, Dios mío, ¿cómo saltes? Con esta compañera. No importa que tú te saltes. ¿Cómo te definirías con tres palabras en menos de 5 segundos? Guerrera, alegre, comprometida. Ya pasamos. Impresionada. Entonces, ya te nos vas a comprometer. No sabíamos esa historia. No, ese tipo de compromiso todavía no. Calma, con eso tengo 20.
Está chiquita, Karen, ¿por qué la quieres comprometer? Pues dijo que es comprometida, pues yo nomás digo, pues yo nomás quiero fiesta. Tú todavía no te comprometes. Hola. ¿Ya vas para allá? ¿Ya vas para allá, Karen? Tampoco. Ahí estamos, ahí estamos lanzando la bolita. Cuando se comprometan, me invitan a la boda, porfa. No lo sé, pues tranquita. Déjanos pensarlo, ¿va? Te avisamos. Sí, porque mira, para que vayas a hacer ahí tu desmadrito a la boda. Ya me encontró más. Sí lo pensaría dos veces. Ya, ya. Mejor Karen. Pongo no un área de nada, no soy niño. Vení, nah. Y ahí te pongo un beer pong. Soy el alma de la fiesta, Karen. Soy el alma de la fiesta. Nunca debo faltar. No lo sé, Rich. No lo sé. Nah, pueden sí. Pensarlo, pueden pensarlo. Lo pensaré. Ruleta, por favor. Mira. Me voy a mostrar mi conejito. Ay, no. No, Karen, anda. No. ¿Cuál ha sido tu momento más doloroso? No. Aparte de haber chocado contra un poste. Creo que el poste es la respuesta a la mitad de las preguntas. Sí, no. Ya sé. Creo que doloroso físicamente, sí. Indiscutiblemente el poste. No, no, me acuerdo. O sea, estaba ahí tirada y yo, ah, no puedo levantarme el pie. Y la doctora voltea y yo, no, no puedo. Sí, no. ¿Y ese? ¿Mande? No, digo ese y o sea, ¿tienes algún otro? Antes, digo, este fue muy reciente. No, creo que no he tenido así de que... Pues nunca había salido de un partido por un golpe. Eso decía, decía, ya, o sea, terminando el partido, llegaba y... Es que nunca había salido a los 4 minutos. Oye, a ver si nos pueden poner el golpe, porque de verdad yo lo vi y dije, solo de verlo me dolió a mí. Ya sé, a ver si ahorita lo encontramos. Fíjate que a mí pasó algo similar. Ah, muy bien, algo bretón. Pero te pegaste en la cabeza, Bárbara, y ahora entendemos el porqué de esta situación. Ay, no. A mí me encanta estrellarme con los postes también. ¿También te pasó? Con el poste. Sí, el jueves. Pero a mí me dijeron que si no metía las manos, que sí me daba en mi Mauser. Manches. ¿Jugando pero, o qué? ¿Eh? ¿Jugando o qué? Sí, jugando. Porque no me pude frenar. Iba corriendo y no me pude frenar. Entonces... literalmente, pues metí las manos, no supe qué hacer, entonces metí las manos. Es que no, piensan que es fácil, ya me decían, ¿por qué no frenaste? Y yo, pues no manches, ya no, solo vuelves a velocidad. Pues es que ya vas con el vuelo, no te puedes frenar, literal. Sí, no. Oigan, voy a leer unas preguntas que están poniendo aquí en Facebook. Preguntarán, bueno, hizo dos preguntas. ¿Qué te ha parecido la ciudad y el equipo de Gallos Femenil? Sí, el equipo y ahorita le pregunto a Karen la otra. El equipo, estoy muy contenta, he tenido muy buenas personas, mis compañeras, estoy muy también contenta de estar con ellas, me he sentido como en casa, la verdad, y la ciudad, pues bien, creo que lo que más me gustó fue el clima, bueno, también digo, vengo de bueno, venía de Monterrey y que cualquier clima estaba mucho mejor. Pero, y de conocer todavía no, pues, como estamos en pandemia, pues no, ¿verdad? No se puede, pero hasta ahorita sí me ha gustado mucho el clima. Del clima, no, o sea, a veces amanece nublado, en la tarde un solazo, y en la tarde-noche que nos toca ya entrenar, la lluvia, luego un viento, no, tenemos aquí todos los climas. Sí, de todos los climas. Bien radical, pues yo siempre llevo ya mi chamarra en la cajuela porque ya me tocó de no traerme nada y no, me puse una mojadota. Sí, aparte ya hace muchísimo frío. Bueno, a ver, no comparado a Monterrey, ¿verdad? Pero pues sí, también hace mucho frío.
Mira la jugada. Ah, es la jugada. La tragedia. No. Ay, no, durísimo. ¿Cómo? No festeja ni su gol. Lo primero que hace es pedir la asistencia. Ay, no. Me ahí va, ahí se ven sus 32 kilómetros por hora. ¿Cómo se ve? Qué buena pretemporada te aventaste. La neta sí. Durísimo. Ahí se... ¡Ay! Sí. No, sí tenemos que hacer un ritual para besar los postes, ¿eh? Oye, sí, Karen. Hacer un ritual. Te hicieron una pregunta, Aram también. Dice que si hubiera estado en ti la decisión, ¿habrías dejado a Natalia Acuña en la portería de Gallos o era su momento de salir? Eso te iba a decir que... Es muy buena pregunta. Es muy, muy buena pregunta. O sea, no estuvo en nosotros porque pues ella decide salir. Pero pues sí era buena opción, pues. Creo que las tres que tenemos ahorita son muy buenas opciones. Están pues cada entrenamiento y cada semana luchando por un puesto. O sea, la verdad es que la competencia está muy buena, está competitiva. Y pues Natalia pues iba a entrarle, ¿no? A esa misma competencia. Así que, pues digo, al final, pues ella decidió, pues su decisión salir. Pues muy bien, ahí ya le contestamos a Aram su pregunta. Y para que no se vaya a sentir, Nico, voy a leer. Nico. Dice que saludos a todas y que no peleemos a Karen, pero pues es inevitable. Ay, no. La que empezó a pelear fue Karen. Desde no me pueden entrada. Desde no, la entrada. No sabía que tenía abogados. No. Ay, no, espérate. Ya se van a casar, ¿eh? Es lo que no saben. Ya hay boda. Ya hay acta de matrimonio. Ya hay todo. No me llegó la invitación a la boda, pero... No, ni a mí. No. Pero hay un Dios, Karen, hay un Dios. Oye, ¿y la otra se la haces o no? La de Nico. ¿La otra qué? ¿Eh? Bueno, pues a ver si no la quiere contestar, la verdad depende de ella. Bueno, no. ¿Sí o no? Ya la voy a leer y que ella decida. Que ella decida, puede decir. A ver. Dice que no. ¿Para cuál equipo jugarías? ¿Para Chivas o Atlas? Puedes decir ninguno, no contesto lo que tú quieras o contestar. Tú di Querétaro. Sí, claramente, Querétaro. Eso. Ahí está. Contestó. Tenemos, sí, otras. Manden la ruleta. Échale. ¿Sigues tu partner? Sí, va. Sí. Verdad. Ay, qué chapa. No, ya conozco a Karen, no me quiero arriesgar. Sí, no, bien elegido. Qué bueno. Pues a ver. Okay. ¿Qué verdad, le preguntaremos? ¿Verdad que si no quieres mucho? Sí. Ah. Ay, Karen, qué chafa eres. No, Karen, eso no vale. ¿Por qué? Ya, perdí el turno ahí. Quería saber si nos quería mucho a la dupla. Sí, claramente. Capaz si ya le caemos mal o algo así, pues no, prefiero aclarar. Sí, seguro tú sí, ¿eh? Claro. favoritos. Dale, venga, otras dos preguntitas, otras dos ruletas. A ver, vas. Va, le voy a girar. ¿Vieron qué fuerza? Fue más rápido. ¿Cuál es el mejor platillo que cocinas? No manches.
Ni creas que yo lo pensé. No vale serial. Ni creas, no vale ni creas que yo lo... Yo propuse esa pregunta. Ay, no, soy malísima. Pero creo que Karen se sabe la respuesta. A ver, vino. Ok, que el agua se le quema. Deleítenos. No, mira, pues, sí, no, soy malísima en la cocina. Bueno, no malísima, pero es que no se me da. O sea, más clases, o sea, más clases. Sí, me... Dile a Karen que te enseñe. Ella es buena. Se trabó acá. Sí, ¿no? Creo que se trabó. Ah. Sí, se trabó. Se quedó alegando. Se quedó así. Perdón, es que me marcó mi papá. Pero, no, te decía que, o sea, si me ponen las cosas tal y como debe de prepararse, pues sí me sale. Pero no es lo mío. Y yo creo que lo que mejor cocino es el huevo. ¿Y a la qué, mínimo? Pues, ay, tengo variedad. A la mexicana, con salchicha, con jamón. Eso sí te lo estás inventando. ¿Rancheros? ¿Te salen los rancheros? Claro. Ni sabes. El huevo es mi pasión. ¿Cuál es? El huevo es mi pasión. Dale, la última pregunta de la ruleta. ¿Tú la haces, no, Karen? Yo se la voy a hacer. Venga, Karen. A ver si logro que no salga el que... Traen la misma fuerza. Traen la misma fuerza. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Por ahí, mira, ve el tráiler, No, esa me da mil miedo. Es que por ahí nos contaron que eres bien miedoso. Sí. Por ahí me contaron. O sea, sí. ¿Hola? Sí me gusta de que, vamos a ver una peli de terror. Y, o sea, yo soy la que a todas mis amigas las animo de que sí, vamos. Y está en la película y el estudio así. Yo le digo, no, creo tengo... que... Me proyecto ¿no, en qué? Casa. Pero creo que mi favorita es la de Juego Macabro. No sé si la hayan visto. Ni sé cuál es, como... No sé. Vela. No. ¿Tipo rec y esas cosas? Sí, es la de que es como que ponen juegos y los sí, tienes que superar o si no, valiste. Si no te matas, si no haces algo. Es el monito. El pie o así. Sí, el que tiene los ojillos como de rojo. Así. O te quemas los ojos. Ok, ya. Sí, la vi, creo que ya la vi. Ah, no, sí. Ese me estresa. Ay, qué chido. Sí, o sea, me estresa porque no van en... ¿Qué se llama? O sea, está en medio... ¿Cuál es? ¿Es esa? ¿Es esa? Sí, es esa. Aunque la neta, no pude ver todas las escenas porque una sí decía, no manches. No, yo legal para una, o sea, una película de miedo, tengo que hacer esto, o sea, escaparme los oídos y ponerme los ojos. Entonces, ya, estoy con técnica toda la película. Ah, sí, claro, o sea, es mis dedos acomodados, pero la verdad es que prefiero ya no entrar. Ahorita ya tomo la sabia decisión de no entrar. Digo, ¿para qué sufro, la neta? Pues, yo las veo, pero después me pegan. Es como el que las ves y ya que estás en tu casa ya no quieres ni bajar. Ya no quieres ni bajar y luego te imaginas a alguien en tu puerta. No. Mejor no. No, yo sí soy bien miedosa, la mía. Oye, también te preparamos. Le mostramos nuestra sorpresa. Por eso te decía de que, a ver, quítate el cubrebocas por ahorita, te dije, luego te explico. Yo dije, pues que va a esperar a que tenga. ¿Qué tal, ¿Qué tal esos chamorros, Miren nada más. Menos mal.
Ay, no me he enterado de corte cholo que... Vas así, mira. Así con mi cortecillo. Corte cholo, pero así las manitas, mira, así va. Así. Sí, sí. Mira las manitas de Roxa. Pues en una foto, ¿no? En una foto, ¿cómo sabes? ¿Cómo te dije? ¿Vas así? Como la... No la sé, garita. Como... Sí, algo así. A lo mejor de ahí lo tomaron esa foto. Dije, mi manito siempre se me arrotó. Date, la paso para que... Sí, para ponerla de foto de perfil de Facebook. ¡Claro! Pues, por favor. Porque verdaderamente nos quieres, ¿no? Sí, nada, me pongo un sombrerillo ahí en la calvicie. En la calvicie. Ay, qué chida. El corte cholo. No, pero sí está muy padre, gracias. No, por favor. Y, bueno, solamente como para ir cerrando, pues, platícanos como que cuáles son tus metas ahorita a corto plazo, que quisieras en el ámbito también de laboral, terminar tus estudios. Pues a corto plazo, bueno, ahorita súper corto, yo creo que ya regresar a entrenar, que no, ya estoy bien desesperada, pero bueno, voy bien. También pues tener muy buenos resultados en las siguientes jornadas. Como te digo, pues llegar a lo que queremos, que es lo de la liguilla. De laboral, pues sí, quiero terminar mi carrera porque realmente sí me gusta, o sea, sí es algo que me llama mucho la atención, lo que es la fisioterapia. Yo quería estudiar medicina, pero la verdad es que está bien cañón con el fútbol. Entonces, sí quiero volver a retomar la carrera y lo que quiero es poner una clínica. Estoy muy como que, pues ya tengo las ideas y así, entonces eso es una meta a largo plazo y también volver a selección. Dale. Estás muy joven, así que sí, sí lo logras, seguro lo regresas a romperla. Oye, ¿y tu clínica te gustaría de que en algún, o sea, en Guadalajara o en... ¿O te vas allá con los regios? ¿O ya es que tal? No, aún no sé. Está de pensarse. Pues pero digo, si la pones acá, sería cliente frecuente. Yo, me pasas ahí, me das un descuento y yo me la vivo dándome terapia. Sí, bueno, primero hay que escalarla. Primero hay que escalarla, porque no vaya a ser que te deje peor, partner. No vaya a ser. Híjole, tienes razón. Primero hay que darle el voto de confianza en Luna. Sí. Primero que ya quede pactado ya por fin, ya que le quite el miedo y se recupere, pues ya nuestros penalitos, ¿no? Sí, va. Mira, voy a publicar el resultado porque claro que va a ser favorable para mí. A ver, esperen un poquito, unas semanas, pues vamos a ir a Querétaro. Y le entramos al reto, Bárbara. ¿Va? Pues, pero es de café 20, ¿eh? Ah, no, de lo que quieras. Estoy muy buena tirando penales, entonces. Ah, pero también tengo que verlos. Obvio. Pues sí, obvio. No, ¿ya no man. Quieres o qué? Bueno, no, tengo 2 semanas para practicar. Mira, tú eres del equipo de jazz, si quieres. Pero okay. La dejamos. Es súper crack, es súper crack. O sea, va. Estamos perdiendo un elemento que no sabes. No vamos a sufrir, pero vamos soy a hacer buena, eso. Por... Tirando soy buena, pero de portero. También es el equipo campeón. Vamos a salir campeonas de ahí, vas a ver. Bien, partner, pues ahí vamos a echamos una... Karen, te vas a sorprender. Me vas a querer fichar a portero al fin de torneo, así te digo. Sí, ya platicaron que ahí anduviste parando una, así, estoy evaluando. Tengo pésima técnica, pero yo cumplo con el objetivo, parar el balón. Se avienta todo, soy testigo. Ya veremos,
ya veremos a quién ficho, porque acá, mira, la potranquita que taclea sin importar qué. Multitask. Y ya más o menos la estoy checando ahí. Ya le he mandado videos y todo para que sí, se llene el ojo. Ay, pues ya, muchísimas gracias por participar en nuestro live. Semana a semana, la verdad, estamos muy contentas de la gente que recibimos aquí. La verdad es que valoramos mucho que compartan su tiempo con nosotras, que nos cuenten sus cosas. Y pues invitamos a gente, la verdad, que le tenemos, aparte de su gran trayectoria y así, pues mucho cariño. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos por invitarme. Invitarnos a Romy. Bueno, es que la Romy también andaba aquí. Pero sí, me la pasé muy bien. Y también espero que todos los que lo vieron también se pasaron un buen rato y se divirtieron. Gracias, Jazz, por estar con nosotros este martes. Mucho éxito de este torneo en Querétaro, que te recuperes pronto y que ya puedas jugar de titular otra vez. Sí, gracias. Pero igual ya agradecerte que estuviste con nosotras, y en unas semanas la vamos a romper tú y yo, vas a ver. Buen tinte vamos a armar. Así es. Ahí esperen el reto. Esperen el reto porque la experiencia. Jazz y yo la vamos a romper. Cabe aclarar. Sí. Vamos a ver. Juventud contra experiencia. Lo afirmo. Ahí estará. Exacto. Pero creo que va a crecer la apuesta, pero bueno, o sea, ya creo que ya un simple café ya no me va a ajustar. Okay, sí, yo creo que ya me antoja. Ya está haciendo un combo, algo así, ¿no? Ajá. Una comida de esas de queso que dice Jazz, ¿no? De unas quesadillas con queso. Unas quesadillas con queso. Ah, que es carne, un asado, está diciendo nuestro productor Bretón. ¿Que saque el asado? Ya es regia, pues ahora sí, que ahora sí, a ver si es cierto que en la carnita sale cada día. Yo prendo el carbón. Ni eso, a veces a ver. Pues muchísimas gracias, de todo, muchas gracias por todos los apoyos, no te olvido nunca, siempre en mi corazón. No, muchas gracias por todo lo que nos ayudas, nos recomiendas todo, y pues nos vemos el próximo martes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook como La Dupla Legends, y siguen llegando más y más sorpresas. Esperen nuestro shooting, nuevo contenido, muchas cosas. Mañana sale que se sube el video de la quiniela. De la quiniela con la gallita, que también sigan a Gallita FC en Twitter y Instagram. Yeah. Ahí nuestra nueva colaboradora. Nuestra nueva colaboradora. Pues hasta la vista, baby. Baby. Bye, compañera. Bye. Gracias, Yasmín. Gracias a todos.
¿Cuántas camisas has comprado y no usas porque no te quedan como quisieras? ¿Qué tal si pudieras armar tu propia camisa? Con la tela que más te gusta, tu propio diseño y lo más importante, a tu medida. Justo eso es lo que hacemos en Fina Estampa. Ya sea que vengas a nuestro estudio, vayamos a tu oficina o compres en nuestro sitio web, personalizándola con los detalles que te distinguen y confeccionándola con las medidas exactas. Nuestra pasión es hacer las mejores camisas al punto en México.